Y vamos a por el plato fuerte, Fang contra Bison. A ver los nerfeos que le han metido. Este es un tal Samoga RP, 9.000 y pico puntos de Algeria. Tiene que haber una guerra secreta entre España y Algeria que se libra en los servidores de Street Fighter. Si no, no me explico que haya tantísimos fulanos de Algeria luchando contra nosotros, tío. Es una pasada, hay un montón y juegan 24 horas al día. Es una locura lo de los argelinos estos. Porque marroquíes hay, turcos hay un montón. Hay más turcos que te lo ven las turcas en la tele. Pero lo de los algerianos, estos algerinos, como se diga, es la polla con cebolla. Es una locura. Hay muchísimos. Fijaos, fijaos en esa bandera, ya veréis. Vamos a ver qué te han hecho, hijo de puta con gorra, Bison. De momento te comes esto. Presión. Nos aprovechamos de que Bison no tiene absolutamente nada invencible, con lo cual podemos atacar tranquilamente. Sigue teniendo esa puta mierda que yo esperaba que se la nerfearan, pero no. Sigue siendo el golpe para gorilas. Traga, entra en counter, con lo cual puede pegar. Está a punto de estrellitas, por favor, estrellitas, por favor. ¡Sí, nena, estrellitas! ¡Toma! ¡Venga, venga, venga! ¡Se lo come! ¡Oh, perfecta Bison, tío! Esto es mejor que el sexo, me encanta. ¡Que te jodan, hijo de puta, por jugar con esa basura de muñeco! Bueno, a ver si canta victoria demasiado pronto. Allá vamos. Esa patada se la han nerfeado. Esa mierda se la nerfeó también, pero ya veis que de momento sigue siendo igual. Me va a devolver el perfect, el hijo de puta. ¡No! Bueno, vale, bien, ya no es perfect, menos mal. Paramos el stun para que no me haga estrellitas. Tiro un V-Trigger al aire para fardar. Esa puta mierda que se pasa el zoneo por el foro de los cojones. ¡Qué asco de golpe, tío! Esa W-Skill debería estar prohibida, y más online, tío. Hola, me paso el zoneo por el forro. Parezco a tu espalda, te meto una hostia y encima es cancelable en un super. Venga, que te vas a comer una remontada. Eso se lo han bajado, ya veis que ahora se chupa golpes. Le han metido vulnerabilidad a ataques en los frames 1 a 7, una cosa así. Es decir, le puedes pegar mientras empieza despegando. Eso también se lo han bajado. Y toma remontada. El psicocurso se lo han bajado. Antes estaba en el aire todo el tiempo y ahora se considera que está en el suelo. Con lo cual, si consigues cazarle, le puedes meter un combo como Dios manda. Creo que lo principal que le han bajado ha sido el barrido gordo ese que tiene, el barrido por el suelo, que te pilla desprevenido y te mata. Antes vendía, ahora le vende más, le vende 5 frames más, una cosa así. ¿Qué dirás tú? Pues qué estupidez, ya le vendía antes, ya, bueno, para jugar online está bien, porque así por lo menos te aseguras de que le castigas. ¿Qué ocurre? Normalmente los Bison son un poquito buenos, qué bueno ser bueno con este muñeco, es como ser bueno manejando una metralleta contra un cuchillo. Pues no te tiran el barrido así como así, te lo tiran cuando tienen ultra, bueno, cuando tienen un V-Trigger para cancelar. Sigo pensando que el problema principal de este fulano es el daño. Mete demasiado daño con dos tonterías. Le han bajado también la patada fuerte de pie, la típica que utiliza cuando hace teleporte en tu puta cara y después te hace esa patada que es cross counter o agarre. Pues esa patada se la han bajado. Cuando la tira al aire, se vende más. ¿Qué dices tú? Pero no la va a tirar al aire, ya. Por eso es un nerfeo de mierda. Lo que le tienen que haber nerfeado clarísimamente era el daño. Ese barrido es el que está nerfeado. Y esa patada que visteis ahora también la nerfearon. De momento, mira, es que mira lo que me ha hecho, dos golpes. Fijaos lo que me ha hecho en dos golpes. O sea, no es un combo, son dos golpes. Pum, te mete con eso, que además te mete combo. Cross up a la chepa. Pero se come este ataquecillo. Qué manía de hacer esa puta patada doble. Tengo que hacer el puño medio para poder controlar el combo, en el aire. Se lo come. ¡Stun! ¿Qué pasa? Ya no puedes gorilear, ¿eh? Ya no puedes gorilear, mamón. El gorilear se va a acabar. Me cago en la puta hostia, me metió el barrido. ¡Ay! ¡Toma! V-Skill. V... ¿Cómo se llama? V-Shift. No hay nada que derrote a esa puta mierda de... ¡Chafatón! ¡Chafatón! ¡Ay! ¡Chafatón que me mata! Estoy muerto. ¡Joder! Es que es demasiado fuerte, tío. Eso es demasiado fuerte. Un golpe que se pasa por el zoneo, el forro. Que es el zoneo por el forro. Que es teledirigido. Que te aparece a la espalda. Pero si te pareciera por delante, un vuelo. Es que te aparece por la espalda. Y que encima mete combo. Es una locura. Eso lo tenían que cambiar. Ahí está otra vez. Hay gente que te dice, no, pero es que eso se puede castigar. Ya, sí. Tiene reflejos de lince. Exige mucho más de lo que le exige. Ahí está el castigo. No le castigué todo lo bien que debería. Muy mal hecho por mi parte. Tiro un barrido, él tampoco me castiga bien. Los Bison son malos, tío. En general son malos. Cambio de lado, se lo come. Te lo comes con patatas, te comes el combo entero. Tengo el V-Trigger ahora para terminar la jugada. Esto está ganado. Vale.
Lo cancela para no venderse. Y atentos ahora, ¿eh? Me ha atacado dos veces. Se me echa encima. Lo sigo teniendo encima. No puedo usar el V-Shift porque estoy en mi V-Trigger. Esquina, no tengo nada para salir. El tío solo ataca. Ataque, ataque, ataque. Y la única vez que se ha vendido un poco, te tiro un super. ¿Cómo sales de ahí? ¿Cómo sales de ahí? Y esto es lo que les digo a los de Capcom. No me deis V mierda, no me deis V reversals, no me deis V pollas. Me tenéis que dar un golpe invencible. No puedes permitir que un pavo te meta en una esquina y haga una cadena de block string que sea insalvable, porque no he podido hacer nada. Te baja la barra a base de pokes que te quitan vida blanca y te remata con un super. Está mal, colega, está mal. No te puede atacar de esa manera un personaje. Y menos con el daño que mete. El problema de este fulano es el daño. O sea, hacedme caso, la siguiente tier list que salga, este tío va a seguir de primero, de segundo, de tercero. Va a seguir muy arriba. Me da igual los nerfeos que le metas y de cada vuelta te quita 300 vidas. No sirve de nada. Le siguen compensando tirar 4 ataques al azar hasta que te caza con uno. ¿Qué más le da que tú le quites 150 si él, cuando te caza, te va a quitar 300? Le da igual, va a seguir haciéndolo. Como cuando decís, es que la V-Skill 2 en la que se te teleporta la espalda es castigable. ¡Ya! Pero es que con que le cuadre una vez y te entre bien una vez, ya te ha hecho el combate, porque te va a meter el super o te va a meter un tijeretazo ex. Venga, vamos al tercer combate. Menos mal que defensivamente es una patata, porque si no, se tira el barrido, me da... Intenta cross-up, pero se lo ve venir. Otra vez, tenía que haber dado con el puño medio en vez de con eso. Eso se lo bajaron un poquito también. Ahí está otra vez la puta mierda. Esa es que es una locura. Lo de esa mierda es una locura. Los counter, mismo truco de siempre. Ya me vuelo media vida. Ya me vuelo media vida sin hacer nada. Veis que ataca en salto y no se vende lo suficiente. Pum pum, combo, combo. No se come el cross up. Pero se come esto. Cambio de lado. Seguro, todo esto es safe. Estamos. Tarde más de la cuenta y me lo hizo pagar. Tira barrido, pero lo cancela en eso para hacerlo safe. No, amigo. No, amigo. Si te dejas un huequecito, te enchufo un poke. Gorila, gorila. El gorila Maguila va a perder este combate, ya veréis. No, esa puta mierda. Allá va. Counter más... Joder, es que mirad qué salvajada me ha hecho. Me ha pegado un proyectil y dos hostias. Estoy a punto de estar estuneado. No, estuneado del todo y con media vida fuera. O sea, es que lo que tienen que revisar de este fulano es el daño y el stun. Es el daño y el stun. Entra una vez y te mata a los ancestros, tío. Es una puta locura. Que no le bajéis un frame aquí, un frame allá. Que eso me da igual. Lo que tenéis que bajar es la fuerza. Toma. Fijaos ahí, nerfeo gordo, ¿eh? Intentó hacer el chafatón y le digo una patada. Eso antes no se podía hacer. Te pasaba por el forro y te pisaba con el sobaco. Venga, que ahora vas a comer. Uf, el chafatón es inmune a proyectiles. Se gasta el V-Trigger en cancelar. ¡Oh, qué fallo! Me va a costar la vida. Menos mal que tampoco hace su ataque bien. Me castiga con el Psycho Cruiser. No, cómete esto. Cancelamos para que no me castigue el barrido mal tirado. No, me cubro con ese golpe que parece que te va a pasar a la espalda, pero no. Ay, que me entra, que me entra, que me entra. Cambio de lado. Se come el agarre. ¡Sí! ¡Jódete, hijo de puta! El gorilear se va a acabar. ¡Que te den por el culo! ¡Qué asco le tengo a este personaje! De verdad, es horrible lo del Bison. Y es dos o tres tonterías que tiene, que es el daño, el teleporte a la espalda y el chafatón ex que atraviesa todo. Toqué esos tres temas y ya estaba el personaje arreglado. No han querido, han seguido dejando que este muñeco campe a sus anchas. Pero bueno, es lo que hay. Espero que os haya gustado.